espatlles, pit, cintura, genolls, i a terra. Espera, posa't més cap aquí. Així. Ah, però tu ara així és... Iepa, molt bé, perfecte. La pistola se't tomba. Va, bé. Eh? Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán. Y así se quedarán, nos dicen. Con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad, la cuenta de la sangre y de la libertad. Pues aquí els fets tenien una coherència. Jo almenys podia seguir un cert recorregut, lògica de Durruti i de la revolució permanent, la gimnàstica revolucionària, com deia ell, però ara... El trabajo de un revolucionario es mostrar también, a través del ejemplo, que es posible la lucha, que existe una salida. És com cada nit al teatre sempre tenim necessitat de fer-ho diferent, més precís, el més difícil encara. Però ara em costa comprendre el canvi. La CNT, amb la seva consigna d'abstenció, provoca la victòria dels monàrquico-feixistes. Aquesta estratègia sembla comportar la política del pitjor. Però entre tot el ti, no puedo comprender tu extraña lógica. ¿Cómo quieres que te entendamos? La lucha nunca muere, la acción. La acción es el motor de toda transformación social. Ah, es tú. Los socialistas y los comunistas dicen que abstenernos en las elecciones es favorecer al fascismo. ¡Mirad! ¡Mirad en Alemania! Ya sabían cuáles eran las intenciones de Hitler y eso... no les impidió favorecer al fascismo participando en las elecciones. Hoy aquí vivimos la misma situación. Los fascistas dicen que van a emplear la dialéctica de los puños y las pistolas. Va, no lo veamos. Recordad esas frases, trabajadores. Chemi, está bien. Que se alcen las manos callosas y a los fusiles de los fascistas se opongan los fusiles del proletariado. Chemi... ¿vols mirar a mí? España es una inmensa esperanza para el mundo entero. Va, home, prou, ja està bé. Si levantamos una barricada contra el fascismo, daremos un vuelco decisivo a la historia europea y mundial. Nuestro sueño no ha durado más que unos días, Dorothy. Está en estado de sitio. Es que hemos de seguir.
seguir en fracaso en fracaso. Hemos perdido una batalla. ¿Y qué? La huelga general se ha desatado en casi todas las ciudades españolas. La insurrección ha durado 10 días. ¿Te parece mucho? Para desbaratarla, han tenido que echar mano del ejército y de los cañones. Cada vez se deben emplear más a fondo, ¿ves? Todavía no se ha producido. Sí, porque los obreros socialistas siguieron las consignas de sus jefes y se mantuvieron al margen de la insurrección. Pero es natural, es lógico. No se puede hacer la Recoleto. No se puede hacer la revolución con los socialistas. Te recuerdo que Gil Robles, el capitoste de la derecha, le dijo a los socialistas: nunca haréis la revolución, porque la teméis tanto como nosotros. La victoria de la derecha ha aclarado las cosas. Los dirigentes socialistas por fin se han dado cuenta que la colaboración de clases es un error. ¿Tú crees que se han dado cuenta? Sí. No está tan claro. Hay 30.000 presos políticos, Turuti, 30.000, y no solo anarquistas. La iglesia y el ejército están más fuertes que nunca y eso hace dudar a los dirigentes socialistas. Cuando los socialistas se dieron cuenta de que su política de alianza con los demócratas burgueses era errónea, no abandonaron el poder voluntariamente. Fue el pueblo quien los echó. Los verdugos de Figo. Los carniceros de Alfada. No olvidéis Cardona. No olvidéis los muertos de Barcelona. Los verdugos de Figo. Los carniceros de Alfada. No olvidéis Cardona. No olvidéis los muertos de Barcelona. Noviembre, a los tiempos me recuerdas que ganaron las derechas al partirse las izquierdas. Los obreros no se rinden y se lanzan a la huelga, pues no hay nada que perder sino las mismas cadenas. En Gijón y en Barcelona, y en Granada y en Valencia, y en otros muchos lugares, la huelga surge y progresa. Pero el viento del poder recorre pueblos y aldeas, arrastrando a los huelguistas hasta el fondo de las celdas. Rebeldes anarquistas en la cárcel no se arredran y proclaman la unidad con el resto de las fuerzas. Lucharemos codo a codo sin ponernos etiquetas. Los mismos amos tenemos, la misma cárcel nos cierra. Ruti, ¿qué coño pasa? No, es que está pensando que los socialistas no tienen opción. Te lo aseguro. Tienen que aliarse con nosotros. Y esa alianza tiene que hacerse sobre las bases revolucionarias de la CNT, que siempre ha estado a la vanguardia. Eso es lo que está pasando en Madrid y en Asturias. La alianza para ser revolucionaria tiene que ser genuinamente obrera. La alianza con los dirigentes nacionales no nos interesa. Aquí no caben los partidos.
alianza se construye en la base, las empresas, en los barrios, de abajo arriba, y por los propios trabajadores. Mira, aquí en la cárcel podríamos ponerlo en práctica. ¿Cómo? Trudy, ¿sabes qué hora es? Perdona, pero es que no te entiendo. Aquí en la cárcel no podemos hacer nada. Aquí precisamente podemos aprender lo que es la solidaridad de clase. Aquí nos aíslan, nos enchontan, nos golpean. Vivimos todos bajo el mismo régimen represivo. Nos necesitamos los unos a los otros. Aquí podemos experimentar los principios colectivistas que conducen al comunismo libertario. Pongámoslo todo en común. ¿Todo? Pero si no tenemos nada. Coño, no sé. El poco dinero que nos consiguen nuestras familias, la comida, la ropa. Ya que tenemos tan poco, aprendamos a compartirlo todo. Robot, ¿duermes? No. Pienso. Vierte Woche, 1934 und 1935. Durante meses la CNT discute sobre la alianza. Unos están a favor y otros están en contra, ¿no? Durruti acusa a los socialistas de disimular su apetito de poder bajo la retórica revolucionaria, como la del Largo Caballero. En cuanto al sindicato socialista, la UGT se guarda muy bien de responder a la CNT, que pide la aprobación de las resoluciones como la siguiente. La revolución no puede significar para nosotros un mero cambio de gobierno. No, se trata de suprimir completamente el capitalismo y el Estado. Ni más ni menos eso se lo dice a los socialistas y a los reformistas. Pero, en general, los militantes socialistas y anarquistas se van reuniendo para intercambiar puntos de vista tal como lo había deseado Durruti. No. Nos han puesto ante el hecho consumado. Los compañeros de Asturias nos dijeron que habían firmado un pacto con la UGT y la Federación Socialista Asturiana. Ya habían firmado. Habían roto el pacto de solidaridad entre nosotros en nombre del realismo. Tu estrella palidece, Durruti. Se movilizaron por su cuenta y luego se justificaron. Se justificaron diciendo que el Partido Socialista Asturiano era revolucionario. Pero que conste que en el resto de España, el Partido Socialista era plenamente reformista y enemigo de la revolución. ¿Y luego qué hicisteis? Cogimos las armas y luchamos junto a ellos. Par toute la terre, chaque prolétaire a frémi d'un immense espoir. Ce d'Oviedo, d'un splendide élan, ont rejeté soudain leur carcan, ont pris le pouvoir. Ce d'Oviedo, à leur cigarette, allumant la mèche de leur grenade de fer blanc. Pendant des jours, ils ont repoussé les mercenaires contre-lancés par les gouvernants. Ce d'Oviedo, tremblante de haine, lâchée inhumaine, la réaction les écrasa. Toute une armée à coups de canon fit d'Oviedo un tombeau sans nom. Partout on trembla pour Oviedo. La burguesía.